Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a esta emisión en directo que estamos haciendo. Llevamos un minuto en riguroso directo en esta carrera, la primera carrera post-confinamiento, la primera carrera virtual y en su tercera sesión del día. El que quiera puede hasta triplicar. Ha habido una sesión a las 8, otra a las 9 y otra que estamos a punto de dar comienzo ahora a las 8:30 de la tarde, todo hora peninsular, porque sabéis, es una carrera, al ser virtual, puede ser una carrera por todo el mundo. Y tenemos con nosotros, y vamos a tener a lo largo de toda esta retransmisión, a dos invitados muy especiales. Y se van a incorporar ahora, por un lado, Biel Raffols. Dentro, Biel. Buenas, Depa. Hola, Biel. Joder, qué placer volver a vernos por aquí. Y por el otro lado, ¿quién está? Está Albert Yurquera. Hola, Depa. Hola, Biel. ¿Qué tal? Buenas. Albert, joder, pareces un piloto de avión o de helicóptero ahí. Los cascos, Albert, de mi hijo. Bueno, se te oye fenomenal. Así que bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este rato, en esta carrera que vamos a poner en marcha en unos instantes. Y también vamos a tener a lo largo de la retransmisión, también vamos a tener invitados especiales que son algunos de los corredores que han sido protagonistas en las carreras de esta mañana y que van a ser también los protagonistas en esta carrera de por la tarde. De momento, lo dicho, estamos. Y para el que se acabe de incorporar, ¿qué es esto? Es la primera carrera virtual simultánea post-cuarentena. Prepárate para empezar pronto. Preparados, listos, ya. Sigue. Acabas de ser superado por Ana92. Buen trabajo. Estás en primera posición. Estás llegando. Es momento de dar tu máximo. Has llegado a meta. Y has ganado. ¡Felicidades! Bueno, ha sido muy motivante. La verdad es que el vídeo mola mucho. Estos 40 segundos que hemos visto de vídeo. Bueno, os vamos a recordar una cosa importante. A los que estáis en la retransmisión en directo de este Desconfina B-Race, que os esperéis hasta el final, que no os mováis, que os pongáis cómodos, que os hidratéis si habéis corrido esta mañana, si vais a correr a las 8:30, venga, calentad, que esto empieza y luego os incorporáis y no os vayáis hasta el final porque vamos a tener sorteo de 3 pares de zapatillas Salomon para todos los que habéis participado en las carreras de la mañana. Sí, tú, Biel, también te puede tocar porque has participado y Albert también. Y las carreras de por la mañana y la carrera de por la tarde. Pero bueno, estamos hablando de lo que es B-Race. Y para eso quiero hablar con Gabriel Lombriser, que es uno de los padres, de la aplicación. Gabriel, hello, how are you? You are muted, Gabriel. Yes, you are muted. Thank you. Hello. I'm doing good. Thanks for having me here. No, thanks. Thanks to stay with us now in this moment, Gabriel. The first question for you is: How did the idea come about? ¿Cómo surgió esa idea? Yes, you know how the situation was in mid March. So we heard there's a lockdown, so all the races are cancelled. So and all the runners, they have no goals, they cannot train for anything, for a real competition. And then we at our company, Kerita, so we have the product Running Coach, which is a training platform for runners, and we have a lot of runners who have really no goals, so we wanted to give them an object to train for so that they can really have the feeling of racing first with the app, and also have a goal so that they're not lost in the nirvana, so that they have a goal to train for. And so now we
produced the app in the last weeks, and it was a lot of effort, but now we are really happy that we are that far. Bueno, lo que ha dicho es que cuando ocurrió lo del confinamiento allá por el mes de marzo, que había muchos corredores que le preguntaban, bueno, que se quejaban porque no había carreras, todo se había suspendido, no tenían objetivos, no sabían cómo entrenar sin esos objetivos, y que en su empresa, que se dedican al entrenamiento del running, también a crear algún tipo de plataformas, pues que decidieron poner esto en marcha, que les ha supuesto un gran esfuerzo, pero que bueno, que ahí está. Y bueno, y lo vais a ver también. What the future that you see for this app? Yes, the future. So as long as there is no competition where we can run all together, it's a good and a great alternative, so that we can still compete. And as soon as we get back together on the starting line, that we can all start together, I think then it's getting a little bit more in the background, but we have a lot of ideas how we can make the app even better. And also for training, it's still a great opportunity. So you can tell your friends, hey, Tuesday night, I participate here. You want to join me? So then we can race against each other. So you can do it as a training run. But I mean, it's more a game. It's not real competition, because the conditions are always different, but it's really good to have that, and so that to give the runners out there a good opportunity to measure each other. Bueno, lo que ha dicho al final es que es una buena oportunidad para los corredores, para mantener los entrenamientos, para mantener el nivel también. Es cierto que no son las mismas condiciones para todos, que estamos en diferentes lugares, que ahora sí que tiene un hueco, pero que bueno, que luego quedará en un background ahí, porque quién sabe si se va a poder utilizar eso pues para entrenar, para darse caña, para motivarse, que es una buena herramienta. So thank you very much, Gabriel. So you rested with us, because the third race is just incoming in 6 minutes. So rest with us, listen, please. See you later. See you after. Yeah. Bueno, pues vamos a ver, Alberto Urquera, tú que, oye, ¿cómo te ha ido esta mañana, por cierto? ¿Que tú has corrido? Bueno, yo y la velocidad no somos muy amigos, así que he sufrido como un animal, ahí estamos. Aparte, me había apuntado a la de las 8 y aquí ha caído el diluvio universal, así que me he vuelto a apuntar a la de las 9, y mira, es la típica cosa que si no hubiera estado con esta desconfinabil race, es el típico día que no sales, ¿sabes? Y digo, no, tengo que salir, lo he hecho. Yo creo que estas cosas, solo por tener eso, esa motivación, y luego ese puntito de picarte un poco más, que ya te digo, he sufrido como un animal, creo que ya por eso estás súper bien. Muy bien. Oye, pero hay otra aplicación por ahí, ¿no? Que tú conoces, que es el Sports Hero, que se está utilizando, por ejemplo, Ironman lo está utilizando, ¿no? También. Sí, bueno, obviamente con todo esto todo el mundo se ha puesto las pilas para tratar de hacer cosas que sean offline. Pero realmente es diferente, ¿eh? Porque, bueno, Sport Heroes es la plataforma que empezó a usar Ironman, y, por ejemplo, ayer la usó las Skyrunning World Series, y el concepto es diferente porque tú te apuntas y vinculas tu dispositivo GPS a lo que te has apuntado, y entonces te genera un ranking, pero no lo ves en tiempo real. Es decir, tampoco necesitas llevar el teléfono encima, sino que tienes que hacer, pues, dentro de un tiempo, el tipo de carrera, ¿no?, o distancia o tiempo que te digan ellos. Entonces, luego, cuando subes eso a la plataforma con tu inscripción, te genera un ranking. Pero creo que esto realmente da más sensación de carrera, ¿no? Porque al momento te está diciendo en qué posición vas, cuando acabas ves el ranking. O sea que realmente es muy interesante. Es muy, muy interesante, es verdad, y muy motivador, ¿no, Biel? Sí, sí, déjame añadir que incluso la gente que ha podido correr con auriculares, pues había comentarios al aviso de cada kilómetro, incluso al final pues decía, mira, aquí pues Marta Galimany es cuando ha pegado un cambio, o tenemos el speaker de EPA con nosotros, y hacía, bueno, o sea que los mensajes se pueden configurar también a cada carrera. Y por ejemplo, si algún día se corriera, por ejemplo, la media maratón de Barcelona, por decirte algo, en esa aplicación,
pues te podría decir, cuando pases por el kilómetro 17, pues ahora estarías pasando por la Sagrada Familia. O sea, también tiene esa parte buena de poder configurar los mensajes de audio. Sí, sí, a mí me ha encantado, la verdad es que sí. Oye, carrera de 8:30, va a empezar dentro de 5 minutos, escasamente, 4 ya. ¿Cómo creéis que puede influir? Primero, a estas horas el cuerpo está más despierto, 8:30, quizás los biorritmos sean un poquito más cañeros. Luego, la gente va a tener la referencia. ¿Creéis que eso va a servir de algo? Es decir, ya sabemos los tiempos a batir, que son 17:03, que es lo que ha hecho Marta Gallimain, y 15:46, que es lo que ha hecho Alex Dumene. ¿Tú crees que eso va a poder ayudar, Biel? A ver, yo creo que son realmente unos tiempos muy, muy complicados de batir. A ver, sí que hay nombres ahora potentes como Maite Mayora, Mireia Pons, tenemos también a Christopher Clemente, Pablo Villa, Andreu Blanes quizás se sume, también tenemos Jorge González, atleta extremeño de con marcas de 8:47 en 3000. Veremos, yo lo veo complicado y no sé cómo lo ves tú, Albert. Bueno, yo que he estado siguiendo mucho las redes, sí que he notado pues que igual esta mañana la gente no tal, pero una vez, por ejemplo, hemos publicado el funcionamiento y los resultados y tal, se ha animado mucho la gente y, por ejemplo, han visto el tiempo no solo que ha hecho Aritz o Aleix, sino el que ha hecho Toful y, hombre, es un buen incentivo, ¿no?, para salir esta tarde y tratar de, aunque sea una carrera sin broma, pero dices, bueno, he quedado ahí a tanto de Toful o de Aritz, está súper bien. Y luego he visto a Pablo Villalobos, ¿no?, que creo que también está apuntado. Y este, cuando sale, que lo tiene todo calculadísimo, ahí va a haber pelea, seguro. Sí, bueno, el problema de Pablo es que lleva muchos días sin correr y ha dicho que ahora no, pero que en 2 semanas sí que podría estar a punto. Y bueno, ahora creo que por la tarde tenemos a 460 corredores que saldrán en 3 minutos. Y respecto a lo que decías tú, Depa, de los biorritmos, yo creo que esto va un poco a cada persona, ¿no? Hay gente que está más activa fisiológicamente por la mañana, como por ejemplo es mi caso, pero también sé de gente que por la tarde es cuando es más activa. Entonces yo creo que la gente también tenía opción a escoger la hora que más le convenía y creo que es una bonita iniciativa. Desde luego que sí, es otro factor interesante porque, bueno, pues te puedes adaptar un poquito a las circunstancias propias y personales de cada uno. Oye, fair play, buen rollito todos, que nadie me coja la bici, que nadie me haga un recorrido cuesta abajo, exactamente, downhill, porque si fuera downhill, que sepáis que el récord de España de downhill en 1 kilómetro lo tiene Biel Ràfols, que batió el récord del kilómetro que tenía Fermín Cacho, nada más y nada menos. Muy friki, muy friki. Ahora no lo ¿Cuánto tiempo hiciste? Era 2:13 o 2:16. 2:13, ¿no? sí, 2:13. Pero bueno, cualquiera, oye, de estos que se ponga en bajada lo bate segurísimo. Último minuto, entramos en el último minuto, todo el mundo ya estará con la app. Oye, imagen de lo que se va a encontrar en la pantalla de la app. A ver, ahí lo tenéis, ahí estamos lanzando lo que son, ahí te marca el tiempo del calentamiento, la distancia de calentamiento que has hecho y el tiempo que resta para la salida. Y como una carrera es y como de una carrera se trata, pues señoras, señores, corredoras, corredores, entramos en los últimos 30 segundos de carrera. Atentos, preparadas, voy a comenzar con la cuenta atrás, ¿no? Estamos ahí, estamos en 15. Venga, todos conmigo para la cuenta atrás. Esto es espectacular. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adentro, carrera! ¡Go! ¡Arriba! ¡Vámonos! 2, 1. Bueno, ahí se me ha adelantado a la. Ahí está, 2 segundos de carrera. Ahí empieza. Bueno, ya lo mío. He hecho aquí mi salida. Y estamos de nuevo con todas y todos vosotros. Ahí veis la pantalla.
Bueno, Biel, estará la gente en marcha ya, primero en metros, ahí las piernas ya a tope de velocidad, ¿eh? 5 kilómetros tan solo por delante. Sí, hemos visto un poco la visión de la aplicación, ¿no? Como sí. Es lo que vería el participante, lo podemos ver aquí. Y es un poco a la izquierda la distancia que llevas y la distancia que te quedaba, ¿no? Y sí que auditivamente pues vas recibiendo notificaciones de en la qué posición vas y los mensajes de ánimo, ¿no? Oye, esto que veis ahí es lo que hicimos, el entrenamiento que hicimos el jueves, que era sobre 1,5 kilómetros. Pero yo creo que vamos a empezar, porque esto es súper rápido, esto no es un ultra, esto es una carrera de 15 minutos. Queremos a todos con nosotros hasta el final, porque tendremos entrega de premios, porque tendremos clasificaciones y porque tendremos el sorteo de 3 pares de zapatillas Salomon para los que han participado en las carreras de la mañana y las carreras de la tarde. La mano inocente va a ser la de Albert Jurquera y una aplicación muy chula que tenemos. Pero tenemos invitados... En su casa, tenemos invitados porque tenemos que seguir en casa y tenemos algunos de los invitados de los que han sido los protagonistas de esta mañana. Así que venga, vamos a ir, que vayan pasando y les hacemos partícipes del... ¡Hombre! ¡Arracha el león! Estoy más contigo ahora que antes, depa, ya nos vale. ¿Qué te pasa? Oye, ¿te has afeitado y todo? Hombre, ahora paso con yogurín. Estás ahí. Bueno, tenemos a Aritz Egea. Aritz Egea, ¿qué tal, Aritz? ¿Cómo has vivido la carrera esta mañana? Aritz Egea, bien. Que por cierto esta mañana ha hecho segundo y ha hecho 16 minutos y 32 segundos. Bien, muy bien. Pues a decir verdad, como decía Albert, ¿no? Me he levantado estaba venga a llover con muchas tormentas y mucha, mucha pereza, ¿no? Y si no hubiera sido por esto, pues seguramente no hubiera ni salido a entrenar. Ya sabemos cómo funcionamos, ¿no? En cuanto empezaba a cantar la aplicación de que faltaban no sé cuántos segundos, tal y cual, vas el tercero, vas el cuarto, te falta no sé cuánto. Me ha gustado, ¿eh? A decir verdad, me ha gustado. Pensaba que iba a ser un poco más, no sé, de otra forma, pero me ha gustado. No es una competición real, pero se ha aproximado bastante. Has tirado de Bidegorri, ¿no? Por lo que veo. Sí, bueno, el otro día estuve midiendo un recorrido que tengo aquí en casa y justo 3 vueltas me daban 5 kilómetros, ya veis, con un montón de público, o sea que no me puedo quejar. Joder, qué despliegue, es verdad, aparte de la familia que les tenías ahí a todos, público grabándote, viéndote, animándote. Bueno, ¿qué sensaciones has tenido? Porque has corrido muy rápido. Aritz Egea es un tío rápido, que ya lo sabéis, es un tío de bueno, en la Veovia llegó a correr en 3:18 en 1:06. Y aquí, ¿qué sensaciones has tenido a ese ritmo, a esa marcheta? Pues a decir verdad, muy bien, ¿no? Porque pues está costando más de lo que pensaba, ¿eh? Esto de haber estado en casa, aunque haya estado corriendo en cinta y demás, está costando bastante, ¿no? Como decía el otro día, un dolor de piernas bastante serio durante toda la semana, gripe de patas. Y ayer también pues hice 2 horas y media, volví a casa bastante cansado y hoy pensaba que no podría andar en esos ritmos, ¿no? Pero luego una vez que hemos empezado, al final tenemos la competición en sangre y nos salta un clic en la cabeza y nos olvidamos de todo. Y ahora cansadillo, pero bueno, es al final acumulación de todo y lo que digo, ¿no? Me lo he pasado muy, muy bien. Bien, Albert, ¿tenéis alguna pregunta para Aritz? Albert, sí, tú que estás por ahí. ¿Y si has hecho algo más hoy o solo has hecho esto? Sí, bueno, he salido calentando 4 kilómetros, he hecho estos 5 y luego he hecho otros 2 y ya para casa. Hoy no hacía tiempo para hacer mucha cosa y bueno, toda la semana han dado malo, así que ya nos mojaremos. Depa, y hemos visto ahí un avituallamiento externo. ¿Esto se permitía o cómo va? Lo damos. Hoy no rules. Era una carrera no rules, simplemente que todos fuéramos de buen rollo y nadie hiciera trampas. Y ya hemos visto que Aritz no. Oye, Albert, tú has preparado durante esta semana, tú has dicho que la velocidad no era lo tuyo, pero sé que has hecho alguna serie para ponerte un poquito a tono durante esta semana para que las piernas vayan un poquito rápido. ¿Tú crees que Aritz habrá hecho algo también? Aritz, ¿has hecho algo especial durante estos días? ¿Te has hecho algún 400, alguna serie así rapidilla? Sí, he hecho de todo menos de esas cosas. He aprovechado mucho para andar en bici
para ir al monte. Hacía un tiempo espectacular aquí, hasta demasiado calor, pero ya te digo, yo con el calor más o menos para entrenar me arreglo mejor que con el tiempo que va a hacer esta semana, ¿no? Va a hacer el típico tiempo típico vasco de mucha lluvia y un poco de fresco, ¿no? Y barro tendremos, pero no suele apetecer tanto salir a entrenar con este tiempo. Y Aritz, bien, ¿alguna pregunta para Aritz? Sí, dale, dale. Esta semana sería Cegama. No sé cómo está el tema en País Vasco, pero tú podrías, por ejemplo, ir a hacer el recorrido. De momento en el País Vasco no creo que no es posible. Ahí hay una duda porque con el gobierno vasco hay un poco de lío. Yo en mi caso puedo hacer deporte durante todo el día porque vivo en un pueblo pequeño de 400 habitantes. En principio no podíamos pasar, ahora porque estamos en una fase 0-1, no podríamos pasar a otro pueblo, pero parece ahora que sí. Pero no sé si el otro pueblo, si tiene horarios, podría pasar. Por ejemplo, donde yo suelo entrenar normalmente, pues paso la frontera a otro pueblo que es más grande y esos tienen horarios, ¿no? No sé si puedo pasar o no puedo pasar. Lo veo difícil que en 15 días podamos ir a Cegama, ¿no? Ya se verá, pero aún así, a ver quién se mete 42 kilómetros en 15 días, ¿eh? Todo depende del ritmo. Si te lo quieres meter para bajar de 4 horas, desde luego que no, pero si lo quieres meter... va en plan un poco turista y tal, y ir a recoger perrechicos, pues se puede perfectamente, ¿eh? Que eres muy picado, que no puede ser, joder. No, así, pero 8 horas en el monte ahora hay que aguantar, ¿eh? Aunque sea tanto. Eso es verdad, eso tiene razón. Bueno, Aritz, es que ricasco, estate pendiente ahí porque de momento medalla de plata, a ver si nadie te baja del podio. Vamos a estar atentos porque llevamos ya 7 minutos de carrera, prácticamente la cabeza de carrera la estamos viendo ahora mismo ya pasando por el ecuador de la prueba, así que nos queda menos de la mitad de carrera, menos de 2,5 kilómetros para saber quiénes van a ser los vencedores finales de esta Confina Beer Race primera edición. Aritz, Gerarte, dentro de un ratito, hasta dentro de un rato. Oye, Albert, vaya emoción, ¿eh? Solo pensar que ya estamos pasando el ecuador de la carrera, ya, bueno, se nos ponen los nervios ahí un poquito, a ver qué va a pasar. Qué dolor pensar que hay gente que ya ha llegado a la mitad ya. Yo sí que duele. Sí. Qué bueno. Oye, venga, vamos con la categoría femenina también, porque tenemos en el podio de la categoría femenina a una corredora internacional. Tenemos a Inés Márquez, la corredora portuguesa. Boa tarde, Inés. Hola, boa tarde. Bueno, Inés habla portugués, pero nos entiende perfectamente en castellano. Inés, parabéns, felicitaciones. Tercera clasificada esta mañana, con un tiempo de 18 minutos y 39 segundos. ¿Cómo están tus piernas? Há muito tempo que não corria tão rápido. Foi bom para estimular. Tenho feito... Embora aqui em Portugal as medidas não tenham sido tão estritas como em Espanha, tenho corrido, mas sempre... perto de casa, portanto até tenho feito coisas mais planinhas, não tenho ido à serra, infelizmente. Bueno, dice que las normas en Portugal no han sido tan duras como en España, que ella ha podido salir fuera, ha podido estar fuera de casa, ha corrido en torno a casa, pero que bueno, que hace mucho tiempo que no corría tan rápido. Albert, tú conoces bien también a Inés Márquez, porque es una corredora que se prodiga en carreras fuera de Portugal. La pregunta es, Albert, ¿tú has bajado, hubieras ganado a Inés con esos 18 minutos 39 bueno, no, segundos que ha hecho? Ni de cerca. No, es una muy buena corredora, ¿no? Campeona de Portugal de trail, ha sido top 10 en UTMB, bueno, en la CCC, exacto. Y sí, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Para estas alturas de... Yo creo que un poquito lo que nos ha pasado a todos es que igual hemos podido trabajar volumen en casa, pero no en la velocidad. Creo que eso se nota, ¿no? Claro, claro que se nota. Sí. Inés, ¿qué te ha parecido la aplicación? ¿Cómo has visto? ¿Era fácil el manejo? ¿Era motivador? ¿Cómo te has encontrado corriendo con el Beer Race? Acho que fue muy fácil.
É muito intuitivo, apenas instalar, inscrever-me na prova. Não fiz Não. um grande aquecimento, porque distraí-me um bocadinho com as horas, mas apenas pus no start para fazer o aquecimento, coloquei o telemóvel no cinto e quando estava na hora, arranquei. E pronto. Bueno, Acho se la que entiende. é uma forma diferente de agora de nos adaptarmos à nova realidade. Bueno, se la ha entendido perfectamente. Lo único quizás que alguna palabra así un poco más complicada es que no ha podido calentar mucho, pero que es muy fácil y que quizás sea una buena opción para una nueva realidad. Bien, ¿alguna pregunta para Inés? Sí, porque quizás a Inés no la conozcamos mucho porque es una corredora muy joven de Portugal, pero sí que es verdad que tiene buenas marcas por debajo de 36 o 10 kilómetros. Ella viene del atletismo. Yo creo que poco a poco vamos a verla cada vez más en carreras, ¿no? Mira, aquí tengo una foto de lo que ha sido su carrera. Igual que aquí en España, en muchos sitios, pues ha llovido bastante y bueno, también ha sido su caso que solo se ha podido sacar esa foto porque también llovía bastante a cántaros. Esteve sol o dia a semana inteira, mas hoje choveu torrencialmente, mesmo às 8 horas. Bueno, Inés, muito, muito obrigado por estar con nosotros. Muchas gracias. Ojalá. Obrigada, eu. Ojalá que podamos vernos en otras carreras juntos, en este caso carreras reales y en la montaña, que es donde nos gusta. Claro. Inés, obrigado. Obrigada, eu. Tchau, tchau. Bueno, pues Inés Márquez, qué encanto de chica y lo que tú decías al ver una tía que ha hecho décima en la CCC y que bueno, tiene una marca por debajo de 36 minutos en 10 kilómetros, que es ir a 4:35 la marca que, perdón, a 3:35 la marca que tiene y que ya está muy bien. Pero bueno, Inés no ha sido la ganadora. Tenemos con nosotros a otra corredora que ha corrido un poquito más rápido que Inés. Así que vamos a dar paso a Nuria, que está con nosotros también. Nuria Gil. Sí. Nuria, ¿qué tal Hola, ¿me estás? escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Genial, muy bien. ¿Cómo vas, Nuria? ¿Qué tal todo? ¿Muy bien? Bueno, mira, haciendo lo que se puede, por lo menos, aprovechando el rato libre que nos dejan para salir. Oye, vamos a presentar un poquito a Nuria Gil, ¿no? Es una corredora que tiene una marca de 34 minutos en 10K, que ya ha hecho cosas de trail importantes, como el año pasado, segunda en el Trail Cup de Creus y tercera en Loya de Nuria, donde coincidí contigo el año pasado en Loya de Nuria, en esa espectacular carrera hoy, Nuria. Y hoy otro podio. Hoy ahí has estado solamente superada por nada más y nada menos que una campeona de España de maratón. Pero ahí tienen a Nuria corriendo rápido. ¿Qué tiempo has marcado, Nuria? He hecho al final 17:27, la verdad que salía sin sensaciones, no sabía cómo iría, pero bueno, mira, hasta el kilómetro 3 he ido bastante bien, luego los dos últimos han costado más. No estoy acostumbrada ahora a hacer ritmos así tan rápidos con todo esto, pero bueno, no me puedo quejar, no me lo esperaba, así que genial. ¿A qué hora has corrido tú? A las 9 de la mañana. Y veo que has corrido por una zona donde normalmente a esa hora, un domingo, habría algún que otro coche más, ¿no? Esto es, normalmente aquí habría más gente, también hoy el tiempo no ha acompañado mucho, hacía viento, lluvia, así que la verdad que he estado bastante sola. Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal te has visto con la aplicación? ¿Te ha parecido fácil? ¿Te ha parecido motivadora? La verdad que no estamos acostumbrados a todo esto. En un principio tienes miedo de ver cómo puedo ir, pero la verdad que ha sido súper fácil, motivadora, sin ningún problema, así que genial. Albert, que te tenemos por ahí. Venga, ahí la tienes a la segunda clasificada en el día de hoy, Nuria Gil. ¿Qué nos cuenta Nuria y qué la quieres preguntar, Albert?
Bueno, Nuria Depa, un poquito como Inés, que igual no es muy conocida, pero tiene mucho nivel, creo. La recuerdo, creo que quedó también en el top 5 de Sky Pirineu, si no me equivoco. Y había gente de muy alto nivel, así que puede estar ahí. Bueno, yo igual le preguntaría, que esto a mí me gusta saberlo siempre, que qué tipos de entrenos suele hacer, si hace más velocidad, si hace más asfalto, si va mucho al monte. Bueno, la verdad que ahora no puedo ir al monte, vivo en una ciudad que no tenemos montaña, así que ahora sí que me toca hacer más asfalto, pero bueno, en cuanto nos dejen, quiero ir directamente para el monte a empezar a subir. Sí que es verdad que yo vengo del atletismo, me gusta el plano, el llano, hacer kilómetros rápido, pero bueno, ahora muy motivada con la montaña y a ver qué puede salir. Oye, ¿te ves participando? Perdóname, del atletismo, sí, pasándose al trail, gente que va rápida, Bueno, y al revés también, hay gente del trail que está mirando con buenos ojitos a las carreras planas y a las carreras de asfalto. Este año había anuncios por ahí de futuros retos en el asfalto, pero hemos visto también a corredoras como Gisela Carrión corriendo muy rápido en asfalto a lo largo de esta temporada. Nuria, ¿tú participarías? Bueno, primero, ¿cómo ves esta aplicación en su recorrido en el futuro? ¿Y participarías en más carreras como estas si no puede haber carreras virtuales? Carreras reales. Está claro que a falta de carreras reales sí que es una buena aplicación para poder motivarte, ¿no? Hacer buenas carreras y por lo menos dices, venga, voy a sacar un poquito de esa carbonilla que tengo dentro. Aunque sí que es verdad que al final no falta la motivación de competir con más gente. Ahí estás tú, pero bueno, a seguir para adelante. Bueno, pues oye, Nuria, muchísimas gracias. ¿Dónde lo has hecho al final? ¿Dónde has corrido? Aquí en Reus, en un polígono que hay, que por eso hoy tampoco había mucha gente. Bueno, pues nada, ahí planito y corriendo rápido, 17:27, eso es ir un poquito tan solo por debajo de 3:30. Así que enhorabuena, muy buen ritmo y veo ahí que el bajar de 35 en cuanto podamos correr en asfalto rápido lo tienes de nuevo ahí. Eso es, a ver si se puede. Gracias, Nuria, muchas gracias. Adiós, Nuria. Cómo mola, Albert, correr a por debajo de 3:30, ahí tú solito, aunque solo sea con la motivación de los auriculares o con la motivación de saber que estás en una carrera virtual, pero sin rivales, que eso es estar muy, muy fuerte. Así que nada. Oye, nos acaba de pasar ahora mismo nuestro amigo Biel Raffles la clasificación. Bueno, primero, porque lo tenemos ahí conectado, vamos a hablar con Aleix Dumene, que ha sido Aleix, que es el vencedor. Hola, buenas. Buenas. 15 ¿Estás minutos. Bien? Muy bien. 15 minutos 46 segundos. Perfecto. Se ha marcado Aleix esta mañana. Aunque Aleix tiene una marca bastante mejor en 5K, tiene 14:39, es un gran triatleta y además es un esquiador de esquí de montaña también. ¿Cómo le das a tantas cosas así tan diversas? ¿El asfalto, el triatlón, el esquí de montaña? Bueno, pues es una cosa que me ha venido un poco ya de pequeño, he ido haciendo un poquito de todo de pequeño y mira, pues de mayor he seguido con ese caminito un poco de todos lados y aquí estoy, tampoco no hay mucho secreto. ¿Cómo te has encontrado después de tanto tiempo de confinamiento volviendo a intentar correr rápido a tres pelado, que es lo que has corrido? Bueno, más 3:10 que tres pelado, pero... Bueno. No, pero bien, ha sido muy guay, ha sido volver a tener ese gusanillo de la competición. Y muy guay, muy guay. Además, hacía un día de lluvia que ha sido muy épico. ¿Cómo ves la aplicación? Ah, ahí te vemos. Joder, ¿cómo se nota donde hay calidad esa forma de correr? Qué bonito, muy bien. Qué guay ahí entrando, impulsando los talones a los glúteos. Qué gozada.
Oye, ¿cómo te has encontrado con la aplicación, Aleix? ¿Te ha parecido fácil? Sí, la verdad que sí. No la había probado nunca y al principio iba con un poco de miedo y de hostia, a ver cómo me darán la salida, cómo será todo. Pero la verdad que muy, muy guay. Además, te iba cantando los kilómetros una voz y muy guay. Sí que falta un poco el picarte con alguien y así, pero para lo que estamos viviendo está muy bien. Albert, ¿tienes alguna pregunta para Aleix, el vencedor de la mañana? Sí, es que de hecho con Aleix me une una relación muy rara porque no lo conozco, ya. Pero Aleix es la... O sea, es la portada de mi libro. ¡Ahí va, qué bueno! Sí. ¿Y no lo sabíais? Bueno, yo no lo conozco y... Sí, bueno, fue una cosa de Jordi Zaragoza. Buscamos una foto así, fotogénica y tal. Y nada, y lo elegimos a él. Y luego resulta que... Y hoy he visto, digo, hostia, digo, este es Aleix. Porque tampoco luego no... ¿Te suena? No ha corrido carreras de trail, no hemos coincidido por lo que sea y bueno, nada, quería preguntarle qué se siente siendo portada de un libro. Pues, hostia, mucha fama. No, nada. Más fama casi que la del autor, no puede ser eso. No. Pues no, un privilegio. Mira, primera portada de mi vida en un libro. No, oye, Depa, también hemos colgado el vídeo en las redes de Salomón y poníamos que, bueno, que qué le parecía a la gente y los comentarios son muy divertidos porque era rollo, bueno, yo puedo correr 20 segundos así. Es verdad. Oye, ¿cuántos añitos tienes, Aleix? 25. Joder, claro. Bueno, yo era a los 25, tampoco corría tan rápido, pero... Claro, todo el futuro por delante. Oye, ¿cómo has visto la aplicación? ¿La habéis recorrido? ¿Tú te la pondrías, competirías en más carreras como esta? ¿O te la pondrías para motivarte en algún entrenamiento concreto? ¿Cómo lo ves? Bien, muy guay, sí, volvería a competir y tanto. Espero que no tenga mucha tirada y se pueda competir normal, pero mientras no se pueda y tanto que sí. Yo tengo Oye, espera un segundito, perdona. Biel, una pregunta no. Biel se acaba de unir y Biel ya, yo no he dicho nada todavía, Biel, Biel ya tiene los resultados de por la tarde, entonces Aleix, que todavía no los tiene, se los va a decir directamente Biel. Venga, Biel, destripa un poquito. Antes de esto. ¿Desconecto o no? Aguanta. Aleix, yo quería hacerte una pregunta porque seguramente la gente del trail no te conocerá mucho, ¿no? Pero tú, de hecho, estuviste en el Salomón Junior Team del 2012 junto a Iván Camps, a Oriol Cardona, y parecía que este año pues querías un poco volver al trail y centrarte pues en las Golden Nacionales y también probar Sirsinal. ¿Cómo queda un poco ahora tu calendario? Si la motivación sigue estando ahí, un poco cómo lo tienes. Sí, bueno, de motivación no me falta, soy un motivado de la vida y el calendario pues es que no tengo ni idea, o sea, estoy ahí esperando cualquier noticia para saber cuándo se va a poder volver a competir y bueno, es eso, esperar a ver qué se puede hacer y a la que salgan carreras pues apuntarme a todas las que pueda. No hay mucho más en el calendario, porque tampoco no creo que haya muchas. Bueno, pues esperemos que nos veamos. Biel o Albert, venga, tú que estás por ahí, que tienes la clasificación, yo también la estoy viendo aquí, pero prefiero que lancéis vosotros ahí cómo ha ido y qué tiempo se han hecho. Bueno, empezamos por el tercero de la serie de hoy. Bueno, venga, yo empezaría por el quinto incluso, porque es un tío conocido. Sí, es verdad. Venga, va, dilo. Bueno, el quinto, Eugeni Gil, 15:36. Espera, un momento. 15:36, Eugeni Gil. Espera, el sexto, es que el sexto también es conocido, porque es... Claro. Sí, ¿no? y el noveno, que es Pablo Villalobos también, y el décimo, un portugués, que es Tiago Duarte, y el sexto, que es amigo tuyo, Biel, sí, y por eso lo quieres decir, venga. Creo que no sabía si correr o no, y es un chico que viene de la orientación, ahora está probando suerte en el 3.000 obstáculos, y bueno... Un pupilo de Luismi Martín Berlanas.
Y tiene una marca de 28.50 en 10K. O sea, por la tarde ahora parece que sí que han ido bastante rápido. Y no, sí, sigue tú, Albert. Bueno, es que, joder, ha habido nivel en esta carrera, ¿eh? Bueno, como decía Biel, Andreu Brand es sexto, 15.37. Eugenie Gilles, solo por un segundo, 15.36. Otro corredor así de élite, Fernando López de Sagredo, cuarto, 15.29. Alex, ¿tu tiempo cuál era? 15.46. Pues el tercero, Santi Navarro, 15.25. El segundo, Depa, también corre un poco rápido, ¿no? Ah, creí que el segundo, Depa, digo, no, yo no. Sí, el segundo corre muy rápido, es además olímpico y se llama Iraitz Arrospide, un corredor de la Real Sociedad, un auténtico crack que ha hecho 14.50. Hostia. Y el ganador de momento, ¿no? Con 14.49, solo un segundo, Dustin Pinteño. UAT. Madre mía, 14.49. Bueno, Aleix, se ha corrido mucho por la tarde, ¿eh? Desbancado. Bueno, Aleix, enhorabuena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a despedir a Aleix. Gracias, Aleix. A vosotros. Hasta la próxima. Nos seguimos viendo. Y vamos con la campeona de esta mañana. Todavía no sabemos cómo ha ido los resultados de la tarde, pero la campeona de esta mañana, atentos, no me pongo en pie porque me salgo de la pantalla, porque estamos hablando de la corredora del Fútbol Club Barcelona, de Marta Galimain, campeona de España de maratón este año en Sevilla. 2:29, mínima olímpica para los Juegos. ¿Qué voy a contar de Marta? Que es una de las grandes atletas del momento, una de las mejores atletas de fondo y una de las pocas que en España se pueden decir que ha roto y que ha bajado esa barrera de 2:30 y además con mucho. Marta, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí ya tranquila en casa, ya he hecho la faena por la mañana y ahora esperar a ver el resultado de las chicas por la tarde. Ya te vale, ¿eh? 17 pelados, 17.03. Bueno, primero, ¿te lo esperabas? ¿Te veías con piernas como para estar rodando a esos ritmos de 34 el 10.000? Pues la verdad es que no, porque bueno, como venimos de estar confinados en casa, de estar corriendo en la cinta, pues no sabía cómo me encontraría y los primeros días habían sido de sensaciones muy, muy malas, incluso agujetas un poco y que no iba fluida. Y la verdad es que hoy es el día que me he encontrado mejor de la semana, así que hemos aprovechado para, bueno, un pequeño test de ver cómo realmente estábamos después de todos estos días en confinamiento. Bueno, ahí la vemos, a la atleta del Barça se ha puesto sus mejores galas, top, sí, sí. Braguita de correr, no sé qué zapas llevas ahí, ¿se puede decir? Sí, llevo unas Asics, las MetaRacer, el prototipo de MetaRacer que ahora ya han sacado. Bueno, las MetaRacer con el balanceo ese que tiene, ¿no?, de barca, que están anatómicamente muy pensadas para correr rápido. Y así lo has hecho, lo has certificado. Oye, año olímpico, última carrera importante que hiciste es maratón de Campeonato de España. Por cierto, enhorabuena, felicidades, una grandísima campeona de España. Año olímpico, te ganaste a pulso que José Enrique Villacorta y el equipo de la RCA cuenten contigo para unos Juegos Olímpicos, pero igual que el campeón de España, Javi Guerra, os habéis quedado ahí, sin cita olímpica este año. Pues sí, pues las circunstancias han sido estas y nos tendremos que esperar a 2021. Quiero añadir que en Sevilla corrí con Pablo Villalobos, que me hizo de liebre, que creo que ha corrido esta tarde, que habéis dicho, no sé cómo ha quedado. Pero ha quedado noveno esta tarde. Noveno, pues también súper bien acompañada en Sevilla. Y nada, pues el sueño olímpico tendrá que esperar, pero bueno, yo me lo tomo pues como me lo debo tomar, que tengo todo un año para preparar los Juegos, así que tendré más tiempo para disfrutar del camino hasta llegar a los Juegos y esperemos pues que todo vaya bien y aunque sea un año más tarde, pues podamos igualmente estar allí. Veremos lo que sucede.
Venga, dispara Albert ahí, una preguntita para nuestra campeona, una preguntita para Marta. Bueno, yo a Marta quiero decirle que es indignante, porque el primer día post-confinamiento hizo 18 kilómetros y puso en 1:20, ¿sabes? Y puso malas sensaciones y tal. Y nada, luego la ves aquí que una semana después corre a 17:03. Y nada, mi pregunta es, ¿dónde lleva el móvil? Pues el móvil, yo no tengo artilugios de estos que lleváis los montañeros, que siempre lleváis mil cosas y no sabía ni dónde ponerlo y al final, pues en un top viejo que tenía como un pequeño bolsillo y me lo he puesto aquí de como he podido para poder correr con él encima porque no, claro, no llevo nada cuando corro. Y no me gusta llevar cosas encima, ni incluso los para encontrar unos auriculares para el móvil he tenido trabajo, porque no llevo nunca nada, pero bueno, todo se soluciona con un poco de ingenio. Oye, ¿te ves motivándote con esta aplicación para algún entrenamiento ahí cañero que digas, venga, tengo que hacer un controlado, un 10K, un 8K controlado a ritmos de, yo qué sé, pues de 3:20? Me lo voy a poner en la aplicación, voy a ver si hay alguna carrera y me voy a poner a correr. ¿Lo ves útil para eso? Pues sí, puede ser interesante porque ya que ahora pues estamos en periodo que no hay competiciones y que claro, te falta esa motivación, pues mira, conectarte a la aplicación y luego pues mira, el pique también sano con otra gente que sabes que está corriendo al mismo tiempo que tú en otro sitio, pues también es chulo y te motiva y creas que no, pues lo vives eso, como más como una competición y no un simple entreno y siempre sacas un plus más que no en un entreno. Así que sí, que no lo descarto, es bueno saber que existe porque no sabía de su existencia, así que la tendremos aquí en el móvil para cuando tengamos que hacer otro test o otra carrera virtual. Oye, creo que es oficioso, evidentemente, pero quizás es tu mejor marca en un 5.000. No. Bueno, no. De hecho, el paso de un 10K lo hago más rápido. Ya, bueno, porque pero, tienes 33 poco en un 10K. Pero 32.59. Hostia, bajó de 33 ya. Sí, bajé en la San Silvestre de Barcelona, en la cursada de Snasos este año. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ahí lo tienen. Así que sí. Corriendo y de 5, muy rápido. Pero bien. En pista también tengo mejor marca. En pero ruta bueno. No he hecho... No has hecho ninguno más en ruta. Oye, Biel, venga, dispara ahí, que tú tienes los datos ya de la carrera de por la tarde. Antes he podido rescatar eso que comentabas antes. No. Oh, se puede hacer público, ¿no? Sí, sí. Aquí es mi bolsillo secreto para poner el móvil, también protegido de la lluvia con un plástico para que no se mojara. Porque geles a veces llevas así o no, o nunca. Porque sí, veo corredores de montaña, corredoras que a veces lo llevan aquí puesto. Yo por eso tenía ese top de que ya tiene unos años que me hice estas bolsillas para llevar los geles. Por eso lo tenía ahí así, vi que me cabía el móvil y digo, perfecto, ya tengo solucionado el tema. Y nada, quería comentar las corredoras más favoritas de por la tarde. La que ha quedado segunda mejor clasificada ha sido Mireia Pons, la corredora de Wild Trail Project. Ha hecho 20-10, o sea, te ha salvado. Y mejor clasificada ha sido una vieja conocida de Trail Runners, ganadora del Trapineo el año pasado, que es Mónica Comas, que ha hecho 19-01. Por lo tanto... Muy salvado, ganada. Bueno, a ver... Era complicado, ¿eh? Bueno. También contenta porque Nuria Gil, que es mi fisio, pues ha quedado también segunda, que me ha hecho mucha ilusión cuando la he visto inscrita porque no sabía que también corría. Y si lo hubiera sabido, hubiera tenido miedo de ella porque es una gran corredora y siempre es muy, muy competitiva y sabía que lo haría bien. Y ahí ha estado en segunda posición, así que contenta. Bueno, más de mil corredores por la mañana y por la tarde, o sea, considero que es una carrera exitosa. ¿Y tú la ves futuro a la aplicación? Si no hay carreras como parece que así va a ser en unos cuantos meses, en una temporadita, ¿ves futuro organizar carreras como esta y que sobre todo los corredores importantes mantengáis los objetivos y mantengáis un poco la motivación? Sí, ya he dicho que para mí, pues yo creo
que este pique, aunque sea virtual, pues mientras no haya carreras, pues es interesante por eso, por mantener esa, ese plus que te da la competición, porque no es lo mismo entrenar solamente que hacer competiciones, y aunque aquí no ves directamente al rival, pues sí que sabes que está más gente corriendo, entonces siempre sacas un plus y yo creo que es bueno seguir compitiendo todo lo que se pueda. A ver, que ahí tenemos lo que es la clasificación. Dustin, Iraich y Santi, los tres primeros que nos lo han quitado el podio. Queremos ver el podio femenino. Es que aquí, como es riguroso directo, Marta, Albert y yo estamos igual de perdidos que tú, casi. Así que, Biel, venga, Biel, es el que maneja la información. Es que desde la realización están todavía trabajando en la creatividad de los resultados. Pero es que bueno, pues despedimos a Marta. Marta, muchísimas gracias por estar, haber estado con nosotros. Enhorabuena. Esperamos que te deseamos lo mejor, esperamos que sigas esa evolución, esperamos que el 2.29 pelados de Sevilla se vea mejorado, y ya sabes, hay un récord de España esperando después de hace muchos años ahí, y bajar de 2.27 en una carrera de maratón femenina da para soñar con un nuevo récord de España. Bueno, es muy complicado, pero bueno, para eso están los retos y los récords, para intentarlos superar. Así que bueno, entrenaremos y como mínimo intentar acercarnos lo máximo que podamos. Muchas gracias, Marta. Muchas un abrazo. Gracias. Que vaya muy bien. Y gracias. Lo que decíamos, estamos aquí a la expectativa de ver un poco el trabajo de realización de nuestros compañeros, cómo va funcionando con esa clasificación femenina, y la masculina ya la hemos visto. Os recordamos a todas, a todos, que no os vayáis, porque tenemos el sorteo de 3 pares de zapatillas que va a hacer mi compañero de... ¿Cómo es esto? No, a este lado. Mi compañero de este lado, Albert Llorquera, que va a hacer el sorteo pronto. Y tenemos, creo, algún invitado, alguna invitada más. A ver si entra por ahí. Vamos a ver. Sí, entramos. 3, 2, 1. Mireia Pons. Hola, Mireia. ¿Dónde te vas? Te estamos escuchando, Mireia, te estamos viendo. Hola, Mireia. Creo que dice Mireia, que no nos escuchas. Oye. Espera, la sacaré y la vuelvo a ver si puedo volver a entrar. Vamos a volver porque tenemos a Mireia Pons, la corredora. Una corredora de trail del World Trail Project, del equipo de Nike Trail, que ha corrido ahora por la tarde, que ha hecho doble sesión, porque ha estado entrenando por la mañana bajo la lluvia, por la tarde se ha metido en la aplicación. Una corredora que corre en asfalto, que este año ha ganado hasta carreras de 30 kilómetros, y que tuve la suerte de acompañarla durante buena parte de la media maratón, de la micha maratón de Barcelona este año, la última carrera importante que hemos hecho también, y que íbamos para bajar de hora 20. Al final ella se quedó ahí a puntito de bajar de hora 20. Hicimos casi el reto, y que es sobre todo una grandísima corredora de trail con un futuro enorme, y que vamos a ver si ahora, Mireia, ¿ahora nos escuchas? Sí, ahora sí. Perfecto, Mireia. Pues nada, ¿qué tal estás? Has doblado hoy, ¿eh? Sí, bueno, hacía tanto que... mira, hoy he dicho, hoy doblo. El problema fue que pensaba que la carrera era el sábado, y como trabajo por la mañana, por eso me apunté por la tarde. Bueno, ¿y qué tal la sensación? ¿Qué tiempo has hecho? Cuéntanos qué tiempo has hecho por la tarde. Creo que... Albert, mira a ver si te escucha a ti. Albert, habla tú, a ver si te escucha a ti. Hola, Mireia. ¿Qué tal? Tenemos problemas. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Vale, pues bien, le entrevístala tú, que te escucha a ti mejor. ¿Qué tiempo has hecho por la tarde? 20:10 creo que me ha salido en la aplicación. Vale. Bueno, está bien, pero claro, jugabas con desventaja, aparte que, claro, había unos excelentes tiempos de por la mañana que estamos hablando de atletas punteras a nivel de atletismo, ¿no?
Sí, eso yo creo que ni haciendo, bueno, haciendo un buen entreno de series y tal, yo, me hubiera costado muchísimo. Y ya te digo, yo llevaba sin correr desde enero. O sea, Feru, hacerlo a cuatro ya estoy más que contenta, la verdad. Ha sido una buena experiencia. Pero sí, Marta Galimany, Mara Adeu. Para mí es un ídolo. Pues nada, no Mireia. Muchas gracias por estar aquí justo, nada de terminar, todavía tendrás las piernas calientes. Y nada, seguiremos nosotros con la entrega de trofeos. Muchas gracias por haberte conectado. Venga, gracias a vosotros. Muchas gracias, Mireia. Bueno, vamos con la entrega de trofeos. Venga, Biel, que te lo estás guardando. ¿Cómo va el tema de realización? ¿Ya sabemos cómo ha sido el podio o no? Lo sabemos, pero claro, ha habido esto de la tarde que no esperábamos estos tiempos tan, tan rápidos. También hay que decir que la aplicación, pues el señal del móvil es muy importante, es decir, se guía por el señal de GPS del móvil. Sabemos que un reloj GPS es más preciso, en este caso es el GPS de la aplicación. Con lo que los resultados también hay que cogerlos en pinzas y sí que es verdad que por la mañana hemos podido corregir los errores de puntas que podían haber, corredores, por ejemplo, ha habido el caso de Julia Font, que durante un momento salía con 13 minutos 50, que habría sido récord del mundo, lógicamente era un error. Y ahora por la tarde tenemos tres nombres que, claro, son resultados provisionales, porque tenemos que hablar con ellos, a verificar que realmente son correctos, si te parece los ponemos aquí, pero por ejemplo el ganador, hemos estado indagando ahora en directo en Runedia y tal, y tiene tiempos de 1 hora 13 en medio maratón con pasos de 15 por debajo de 15 y poco, claro, ha bajado de menos de 15, tendremos, o sea, son resultados provisionales, pero si te parece, vamos allá. Vamos a ello. Ahí lo tenemos, Dustin Pinateño, Iraitz Arrospide, que es evidente que Iraitz sí es un grandísimo corredor, 14.50, 14.49 para Dustin, y Santi Navarro, 15.25. Pues vamos a ver, porque son resultados de momento oficiosos, vamos a esperar un poco a ver qué es lo que ocurre cuando podamos confirmarlo. Y en categoría femenina, la campeona, la ganadora ha sido Marta Galimany, como ya sabemos. Segunda ha sido Nuria Gil, 17-27. Y tercera, Inés Márquez, es decir, que se han mantenido los podios de esta mañana. Las chicas por la mañana han corrido más y son las que han mantenido los tres primeros puestos, ¿no? Albert. Me ha parecido curioso lo de Nuria Gil, que fue la fisio de Marta Galimany. De hecho, Nuria vive en Reus y Marta está en Baix, están muy, muy cerquitas. Y oye, la otra cosa, Depa, es que yo creo que ha habido mucho nivel, ¿no? Mucho, mucho nivel. Fíjate, con gente olímpica, con campeones de España de asfalto, con campeones de España de atletismo y un nivelazo importante. Por cierto, noticia de alcance y noticia en riguroso directo y noticia de ultimísima hora, la Federación Española de Atletismo acaba de anunciar que se suspende el Campeonato de España de Atletismo que este año se iba a celebrar en Getafe, que era el último fin de semana del mes de junio y, bueno, pues ha quedado suspendido y eso nos acabamos de enterar ahora mismo, hace 10 segundos que nos ha llegado esa información. Así que mucho ánimo para todos los atletas y a seguir entrenando, como ha dicho Marta Galimany. Y ahora llega el momento, Albert, ahora llega tu momento estelar, donde te van a poner en pantalla grande, porque pantalla grande, por favor, realización, pantalla grande para Albert, porque va a hacer el sorteo. Adelante, Albert. Bueno, ahora es el momento que si alguien quiere enviar un jamón, tiene que escribirme al WhatsApp rápido. Si no, hago el sorteo. Bueno, lo que vamos a hacer es, para que todo el mundo lo vea, tenemos aquí un generador, a ver si se ve bien. Vale, tenemos un generador, eso es, de números al azar, del 1 al 309, dos resultados. Esto corresponde a la mañana, ¿vale? Le doy. Vale, los números que han salido
son el 185 y el 54. Aquí es cuando puedo pegar el cambiazo. Voy a mirar al Excel y el número 54 es Luis Escandey Gómez. Y el 185, vale, este sería el primer ganador de las Sense Rights. Y el 185 es Eli Gordon. Ahora aquí tiene que entrar bien y decir qué pasa con las... Con... Yo creo... Está aquí, ¿eh? Sí, sí. Cosas del directo, tú. Seguro que a ella no le faltarán estas Sense Rights que estáis viendo aquí en pantalla, que son el modelo que estamos sorteando, tú. Es lo que ha sido... No. Bueno, para Eli Gordón, una corredora del Salomon Giati, una de las mejores corredoras españolas del momento, en distancias de maratón, en distancias cortas del trail. Así que bueno, ahí tenemos los dos pares de zapatillas. De esta mañana, pero nos queda un tercer par, ¿no? Nos queda un tercer par para los resultados de la tarde. Sí, nuestro compañero Albert Castellá me ha dicho que en la tarde ha habido 300, entonces repetimos lo mismo, lo único Biel es que yo aquí no tengo el Excel de la tarde. Yo tengo el de esto sobre 243, que son los que ahora mismo han terminado. Entonces ponemos del 1 al 243. Correcto. Muy bien. Del 1 al 243. Ahí se ve. Generar números al azar. Y el número es... Joder, macho. 150. Redondito. A ver a quién le ha tocado. Vosotros mismos lo podréis ver y es René Cubillo. Pues muy bien. Nos pondremos en contacto con los ganadores para mandarle ese modelo de la Salomon Sense Rights. Como se dice en estos casos, enhorabuena a los premiados. Oye, ahora ya mis preguntas para vosotros. Hasta ahora todas las preguntas han sido para los corredores, que han sido de alguna manera protagonistas, pero todo esto, como siempre, se ha vuelto a perpetrar en el backstage, se ha vuelto a perpetrar entre bambalinas. Biel Raffles, Albert Castellar, que está con nosotros también y que ha sido, bueno, dentro de todo lo que estamos haciendo en todas estas emisiones confinamiento, es una pieza clave, está siempre detrás, pero es el que hace que todo esto funcione. Y Albert Jorquera, ¿cómo lo habéis visto? Biel Raffles, las preguntas para todos. ¿Ves futuro en la aplicación B-Race para seguir haciendo carreras? A ver, yo ya sé organizadores que se han puesto en contacto conmigo para pues pedir el contacto de Gabriel, de otra, de los de Sports Hero. Yo creo que en un futuro próximo pues sí que puede haber un poco de mercado y durante un tiempo quizás van a sonar. Ya hay gente que me ha dicho, bastante gente me ha dicho, la Sheila Vilés, por ejemplo, la Zara García, que al final no se ha podido... poner, pues que la próxima se apuntan, pero bueno, yo la próxima ya no lo organizo, eso que sean las carreras que lo tienen que hacer ellos y esperemos que sea por poco tiempo porque querrá decir que ya podemos hacerlas con normalidad. Albert Jorquera, tú que sigues con las Sky ahí a tope, ¿qué va a pasar con la aplicación? ¿Vais a seguir haciendo cosas, si no es con esta, con Sport Heroes? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, en principio en Sky Running la idea es seguir con Sport Heroes y respecto a esta carrera, pues nada, un poquito. A ver, yo he hecho cosas este confinamiento, pero Biel es que está on fire y el tío no para. Y cuando me dijo lo de la carrera... No, está sacando un montón de cosas súper originales, la verdad, cuando me dijo lo de la carrera es como, joder, otra más, más curro en redes, más cosas y más carreras que, bueno, ya al final todo el mundo está haciendo carreras y tal, pero en serio, hay que reconocerlo que esta tiene su qué, y tiene algo diferente. Y yo tengo la sensación, y Biel, por ejemplo, el otro día hizo un tuit que si eSports en tema de orientación, y yo tengo la sensación de que obviamente esto no va a sustituir las carreras normales,
Pero es un poco como pasó con la radio y otros medios. Al final hay cosas que pueden convivir. Y yo creo que por lo menos a corto plazo, que va a ser difícil viajar y competir, ojo con estas cosas en temas virtuales que se puede hacer cada uno desde su casa, porque creo que hay recorrido, hay futuro y ¿por qué no una competición en el futuro? Obviamente hay que acotar las reglas, hay que marcar muy bien, ¿no? Evitar trampas y todo, pero ojo con esto, ¿eh? Ojo, y Albert Castellar se puede unir o no, que me gustaría que Albert apareciera por ahí, que la gente le viera, porque a lo largo... Venga, Albert, claro que y Arlette, sí. Y Arlette, que saluda también, que también está ahí dando... Y ahí está la... ¡Hola! Oye, todos habéis visto todo lo que hemos hecho a lo largo de todo este confinamiento, desde cuando hicimos el anuncio de que se suspendía Cegama, cuando hemos hecho todo con la gente de Forum, todo lo que hemos hecho se ha perpetrado, como he dicho antes, en las mentes fundamentalmente de Biel Raffles y de Albert Castellà. Albert ha sido el hombre detrás de en el background. Albert, desde aquí, en nombre de toda la gente que nos has tenido enganchado a esto, a pesar de todo y a pesar de lo duro que ha sido y de todo el trabajo que habéis tenido, porque vuestro trabajo no es esto, vuestro trabajo dentro de Salomon y de Amer Sports es muchísimo más, pero muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que ha ido surgiendo, ¿eh? Muchísimas gracias por la colaboración también a ti. Y la verdad, comentas que ha sido duro, pero bueno, la verdad es que ha sido muy distraído, muy entretenido. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo de estar trabajando de esta forma más virtual. Y la verdad es que ha sido un placer y yo creo que la respuesta por parte de la gente también ha sido muy buena. Y cada vez nos ha ido sorprendiendo más, ¿eh? Porque la respuesta ha sido buenísima y todo el mundo muy, muy animado. O sea que muy bien. Bueno, y tenemos algo que no podemos decir, pero Cegama es en 2 semanas. Yo ya me guardo la fecha, Biel. Yo ya me he pedido vacaciones para después de Cegama. Con eso lo digo todo. Bueno, como todos los años, ¿no? Estaremos a saco hasta Cegama. Veremos a ver lo que hacemos la noche del 24 de Cegama. No habrá comida en la sociedad. Echaremos muchísimo de menos de forma de abrazos a todos toda la familia de Cegama, pero me consta que nos están escuchando y nos están viendo porque me han hecho comentarios. Así que os recordamos 2 semanas, Cegama, empezamos a trabajar ya. Biel, Albert, Yurquera, empezamos a trabajar y les decimos a todos que no se vayan todavía, que aún hay más. Bueno, despedimos si no y ponemos el vídeo. Depa, ¿te parece? Vamos con ese vídeo de despedida de lo que ha sido esta Confinavi Race. Es el vídeo que ha grabado una de las corredoras que ha hecho esta mañana, que es Julia Font. Así que con ese vídeo nos despedimos, que es un vídeo muy bonito que le ha quedado muy bien. Chao. Chao, adiós a todos. Adiós, Depa. Adiós, Albert. Adiós, Albert. Bien. Adiós a todos. ¡Vamos! Primera carrera del desconfinamiento. Y bien, soltando un poco las piernas y poco a poco volveremos.